Cuando manejo por estos caminos siempre disfruto de los paisajes, las curvas, subidas, bajadas, y pienso también si lo habrán disfrutado aquellos pilotos que desde el Gran Premio del 39 comenzaron a transitarlo en velocidad. Y desde allí otras competencias, Carlos Paz Mina Clavero, grandes premios de la montaña, y ya se había hecho un clásico este lugar, hasta llegar al desafío de los valientes. Y un día dije, hay que escribir un libro con la historia del desafío de los valientes, y por eso estamos con esta historia. Y aquí comienza la historia del desafío de los valientes. Esto ocurrió en 1970, cuando desde este punto se inició la primera competencia. Pero este monolito recuerda la memoria de don Luis Ramaciotti, que fue uno de los dirigentes por aquellos tiempos del automovilismo cordobés y que mucho hizo por esta competencia. Pero tuvo una particularidad: el mismo día que finalizaba la primera edición, don Luis Ramaciotti fallecía, ese mismo día. Y aquí recuerdo el lugar donde se instalaron los cascos de cada uno de los pilotos en la segunda edición, cuando se inaugura el monolito, recordando la memoria de este hombre que tanto hizo por el automovilismo de Córdoba. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará, he vendido mis zapatos. Solo no sé.